Ciutadans. Era un local muy concurrido, hasta el punto que en 2017 fue escogido el local con más éxito de Cataluña. Pero desde entonces no pasan por un buen momento y han pasado de ser un local con 3 estrellas a estar a punto de estrellarse. Esto es Pesadilla en Ciutadans. ¡Esto es un desastre! Pero si todavía no le hemos contado nada. Lorena, este tío me va a caer de madre. Bueno, vamos a ver, al tajo. Decís que esto antes estaba lleno hasta la bandera. Sí, esto era un local de moda. Venía gente del IBEX, votantes descontentos con otros partidos, pero la gente se está marchando y no entendemos por qué. Perdón, ¿y tienen la carta en catalán? Estamos con el catalán. ¡Fuera! ¡Separatista! ¡Vamos, fuera! Venga, no, danos la hoja de reclamaciones. ¿Qué dius? Si yo soy la clienta, la reclamación la he de posar yo. Sí, hombre. Sí. Esto es Ciutadans. Aquí las denuncias las presentamos nosotros. Y tú a tragar. Pim, pam, truco, truco. Va, home, va, quin lloc de vergonya. ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Yo es que alucino! Vuestro trato con los clientes es pésimo, vergonzoso. Espero que lo que tenéis en el menú sea mejor. Tráeme la carta. Es un menú especial para alérgicos. Bueno, bien. Vamos mejorando. ¿Alérgicos a qué? ¿Al gluten? ¿A la lactosa? No, al procés. 155 páginas de platos sin ningún producto catalán. En vez de mel y mató, tenemos mel y jamón. Pero bueno, un jamón que es como el mató. Huele a leche. ¡Menuda mierda! ¿Se puede saber quién es el cocinero? ¡Me cago en mis muertos! ¡Hay un puto perro en la cocina! ¡Esto es una guarrada! Pero si lleva gorro. ¡Alucinante! Esto no hay por dónde cogerlo. El local vacío, los clientes desatendidos, un menú de pena y un perro en la cocina. Si queréis remontar el negocio, hacen falta cambios y un líder carismático que pilote esto. Y yo no sé cómo os puedo ayudar. Pues yo sí. ¿Se puede saber qué cojones hacéis? Tras pasarte el local, ¿no has dicho que necesitábamos a alguien carismático? Pues tú serás el nuevo jefe. Lo tienes todo para ser el líder de Ciutadans. Mal hablado, mal humor, quisquilloso. Serás un propietario cojonudo. ¡Esto es intolerable! ¡Yo me largo! Y encima cuando se ofende se va. Lo dicho, cojonudo.